We wish you a magical day here at the Magic Kingdom as we celebrate Walt Disney World's 50th anniversary. Que empiece, parece que regresa Let the Magic Begin, entonces estamos aquí enfrente. Y si no, por lo menos va a haber una sorpresa. Sí, ahorita están los personajes aquí arriba en el escenario. Ya todos con sus trajes. Ahorita les tenemos aquí una escena, se están lanzando como cohetes cada 5 minutos. Bueno, mando, ahorita intento grabar de nuevo en 2 minutos a ver si sale. Ahorita quitaron una soga que estaba como para entrar al escenario y todos corrimos. ¿Dónde estaban como antes locos. Mickey y Minnie? Entonces ya estamos aquí frente al escenario, listos para ver lo que sea que vaya a ver ahorita que abra el parque. Esperemos que haya algo, si no, a ver qué pasa. Show, no fue Let the Magic Begin, es un nuevo show por el 50 aniversario, yo creo que se va a hacer el mismo durante los 18 meses, estuvo cortito, bonito, para dar la bienvenida a la gente. Sí, valió la pena. Las atracciones no tienen tanta fila, pero pues nadie vino todos, las atracciones. Pero los lugares de comida están llenísimos. Atascados, los lugares de las tiendas, o sea, tiendas. Hasta un carrito de palomitas tiene fila kilométrica. Entonces no. No sé, yo creo que vamos a intentar ir por un Starbucks. Pero sí, hoy no es un buen día para estar intentar en el ver el Cavalgate que va a ser el 50 aniversario. Y creo que ya es todo. Nos vamos a ir a descansar al hotel. Y ver si encontramos algo que sea único el día de hoy. Pero vean esta fila. ¿Y esto es para qué? Eso es para Sleepy Hollow. O sea, estamos acá atrás del castillo y está la fila para Sleepy Hollow. Van a estar grabando cositas. Sí, mira. Por todos lados hay lugares donde van a estar grabando. Hay muchísimos reporteros. Sí, prensa, media. Entonces sí, vamos a caminar a ver si rescatamos algo, pero el simple hecho de estar aquí el día de hoy, pues ya, es lo que queríamos, sí, esperábamos esto, pues. Ya lo sabíamos. Sabíamos a lo que veníamos, nosotros queríamos estar aquí este día, pero sí queremos ir un ratito al hotel a descansar para regresar por la tarde a ver Enchantment. Vamos a ver aquí, es una parte de aquí donde están transmitiendo. Pero hay por todos lados reporteros, diferentes televisoras cubriendo el evento en vivo. Boston,
Happily wing that station, look at them silver line, puffing and puffing and riding on time. Who do you think's about to ride? Then they call the Dixieland fire. Fuimos a, bueno, encargamos de Casey's Corner. Era lo único que tenía. Lo único que había ahorita. Y nos venimos a sentar aquí a Tony's. Antes de que abran. Antes de que abran. Como ahorita, como está cerrado el restaurante, puedes usar las mesas de Tony's que están aquí en la terraza, aquí en el Town Square. Las filas virtuales para todas las tiendas ya están full, o sea, ya no hay nada en todo el día. Nos dijeron que podíamos estar haciendo como refresh. Pero lo que queríamos era un pin o un póster y ya no hay ninguno de los dos. Entonces. Ahorita vamos a ir a que se suba al avión de Goofy, que le encanta, tiene 5 minutos. Y yo creo que sí, vamos... las atracciones tienen muy poquito tiempo. Sí, todos están en las filas, de comida o de tiendas. Entonces vamos a subirnos y ir un rato a descansar al hotel o a Disney Springs, que no hemos ido en realidad, Disney Springs, hemos fuimos pasado. y venirnos en la tarde a ver Enchantment. Bueno, ya hicimos Barnstormer, ahorita vamos a It's a Small World, que tiene solo 10 minutos. Las atracciones, igual como les digo, están muy bajas las filas porque nadie vino a las atracciones, todos vienen a comprar cosas. A comprar como locos, o sea, las filas. Es que vean, les voy a poner tomas de fila, están haciendo filas hasta para la cosa que siempre hay, o sea, ni es algo exclusivo, y nomás están haciendo filas porque las ven. Como pues que vienen, es que les... esperas que haya algo mágico. Sí, les encanta hacer filas aquí, pero bueno, cada quien viene a lo que quiere venir a hacer. Nosotros pues simplemente pensábamos venir, caminar, comer uno que otro snack. No pensábamos hacer atracciones, pero sorprendentemente no tienen mucha fila, entonces estamos haciendo un par de atracciones. Y más porque está haciendo calor, a pesar mucho. De ser tan temprano, estamos a 28 grados y son las 10 de la mañana. No, y la sensación yo creo que va a ser más porque se siente no, muy húmedo. Y el sol está súper fuerte. Entonces sí, yo creo que era así, It's a Small World, y nos vamos a ir a disfrutar el hotel, que está muy bonito y solo estamos 4 días ahí, bueno ya 3. Entonces, y a Disney Springs tal vez, no sé, otro parque, se tanta ir a otro parque, yo creo que los otros parques van a estar solos hoy, pero no sé, si ir a Hollywood Studios, Epcot. Yo soy de las que tienen la esperanza de que aquí va a haber algo más tarde, entonces me da sabe qué mover. Pues a ver qué, yo no creo la verdad que haya algo, no, no sé, pero veremos. Nos dieron estos pósters de, no sé si todos los vayan a estar dando hoy, si dice October 1st, entonces ya tenemos algo para se los habíamos visto a todo el mundo, pero como llegamos súper temprano, llegó el camión nuevo. Sí. Estamos de regreso en Magic Kingdom después de un descanso en el Riviera. Cuando íbamos de salida nos encontramos que estaban vendiendo este cupcake de celebración que está bonito, que pues ya no lo vieron aquí, pero la foto va a estar en Instagram. Por cierto, nos acaba de llegar un mensaje que Park Hopping ya no está disponible, pero diciendo que por primera vez nos llegó una notificación que Park Hopper ya no está disponible en Magic Kingdom, ya está lleno. Pero como era nuestra reserva para el día de hoy, sí podemos entrar. La gente que tiene reserva para este día, si se va y regresa, siempre puede regresar. Solo que tuvieran reserva para otro parque y quisieran hacer hop aquí, no se puede, ahorita ya. Está y también lleno. Llegó notificación de que el día de hoy te regalan todas las fotos, aunque no tengas el Memory Maker. Sí, hoy todas las fotos que se tomen van a ser gratis. Y las la van vigencia a tener. Es igual que las demás, o sea, 45 días, las puedes descargar y... todo bonito, sí. Todo bello. Entonces vamos de regreso al Magic Kingdom.
ya ni hemos grabado. Ahorita estamos haciendo muchas atracciones porque todo está vacío. 5 o 10 minutos máximo. Lo estamos haciendo con calma, ya fuimos a Starbucks, al fin ya no había fila. Caminamos, vimos la nueva cabalgata. Hicimos Goofy, hicimos Pooh, hicimos las tazas, Dumbo. Ahorita vamos a hacer la sirenita, hicimos Dumbo. Entonces, vamos a hacer yo creo que esta atracción y después vamos para darle algo de comer a Elías porque faltan 2 horas para Enchantment, que es el nuevo show de fuegos artificiales que reemplazó a Happily Ever After, a ver qué tal está. Y bueno, este es el panorama actual para ver Enchantment. Está todo Main Street, así como lo ven, lleno, porque estos fuegos artificiales se tienen que ver desde Main Street. Entonces no tiene caso, yo creo que hoy nos iremos al hotel. No me, Elías ya está un poco enfadoso, no nos vamos a meter ahí entre la multitud a esperar otra hora todavía. Nos quedan todavía 5 días y yo creo que lo vamos a ver algún otro día con menos gente. Ayer vi un poco del streaming que puso Disney Park Vlogs y la verdad, para ser honestos, no me encantó. Igual en vivo ya voy a opinar diferente, pero yo creo que mejor lo vamos a ir a ver otro día. Porque hoy sí esta situación es mucho, no me quiero meter ahí. Entonces vamos para el hotel. Estamos aquí en el balcón de nuestro cuarto y cercanos a ver los fuegos artificiales de Harmonious. A ver si ahorita sale otro.